Están haciendo. Estaba esperando, ¿sabes qué? Estaba esperando. Su radio le da la hora. Sí, yo también. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nos llenamos de. Hubo un recambio. ¿Qué pasó con el equipo? Sí, tenemos toda una visita ahora. Sí, sí. Está Gastón. Hola, Gasti, ¿cómo estás? La Moni, hola Moni. Muy bien. ¿Quién más está, Gastón, en el estudio? Mirá. ¿Tú? Está Camila. Muy bien. ¿Quién más? Está Julián. Muy bien. ¿Quién más? Celeste. Lauti, que después vamos a charlar con él un ratito, y Ignacio. Pero primero que todo eso, me parece que vamos a hacer posiblemente una entrevista. Estamos en eso. Sí, estamos finalmente en comunicación con... ¿vos cómo eras su fan? Yo soy su fan, no le digan nada, pero yo soy su fan. Me parece que hace los cuadros más lindos, pero no solo los cuadros más lindos, sino los títulos que le pone en relación a los cuadros... Me matan. Estamos en comunicación con el artista plástico Felipe Jiménez. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, che? Un gusto. Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás yendo de acá para allá, así que gracias por hacerte huequito. Bueno, Felipe, a Felipe lo conocimos en realidad de años anteriores porque él ya ha donado algunas obras para la muestra solidaria de arte que venimos haciendo y que ya este año hacemos la tercera edición. Y bueno, él muy gentilmente junto a otros artistas ha estado las tres ediciones con nosotros, que donan obras bellísimas que han tenido mucha repercusión y además lo seguimos siempre en las redes. Obviamente yo me hice fan, creo que ayer le puse empiezo a seguir, porque todos los días publicás una obra, ¿no? Sí. A veces alguna falta, pero la idea es esto, se llama el cuadro del día para empezar el día. Está buenísimo. Sí, es una forma de como de abrir una ventana en lo que uno hace, o sea, viste el tema de los artistas que por mucho tiempo era una cosa media críptica, cada uno en sus talleres, siempre como mediatizados por alguna galería o por esto, lo, o sea, como que no había muchos puentes entre la gente y el artista mismo, ¿no? Y de hace unos años de esta parte es como que eso, tanto la gente como los artistas hemos querido como unirnos en esto que es tan humano que es el arte, ¿no? Que no necesita explicación, digamos. Y este tema de las redes, que a veces es como que no comunican, a veces usadas bien, te ayudan a comunicar, digamos, ¿no? Y ha sido un medio así que la verdad que a mí me ha sorprendido, porque la verdad que nació todo como una cuestión así de poder compartir la frescura de lo que uno hace día a día. Como yo siempre digo, a veces... todo este sistema de tantas relaciones complejas que tiene el mundo del arte, o cosas, es un cuadro y por ahí aparece y empieza a circular unos años después, como los directores de cine que hacen la película, y se ve 4 años después cuando ya uno hasta se olvidó. Y hay veces que uno hace un dibujito en su taller y es como una comida fresca, ¿no? Es como que ahora la quiere compartir. Esta cosa mágica de las redes, que hay gente que está ahí como disfrutando también, ¿no? Así que sí, esa es la idea de eso. Sí, ayer me colgué pensando exactamente en eso, cuando miraba tu página y además miles de likes y muchísimos comentarios de gente que por ahí en otra época era ver tu obra o tener la suerte de comprarse una o de verla en una revista o de ir a un museo, una exposición, y ahora de pronto te pueden decir a vos directamente, che, me encantó, me pareció esto... Y capaz que hasta que vos contestes cómo ha cambiado eso, ¿no? Y además que como, digamos, como usuaria de redes sociales, entiendo esta idea de a veces las redes son realmente una cloaca, pero por otro lado, yo no tengo demasiado contacto con el arte, y a través de lo que pasó con las subastas y de empezar a conocer a algunos artistas y de poder seguirlos en las redes, puedo ver un montón de obras y un montón de artistas que no los conocería de ninguna otra manera, y por ahí las personas que están relacionadas conmigo, que tampoco los conocerían de ninguna manera, también los empiezan a ver. Me parece que desde ese lugar nos acerca el arte a un montón de personas que hasta acá estábamos afuera. Sí, no solo te acerca, sino con una frescura. ¿Viste cuando las instituciones que a veces nacen para organizarnos, pero a veces se pasan de la raya de organización y terminan matando la frescura a veces, ¿no? Y el arte tiene una raíz muy lúdica, muy fresca. Entonces... es como una verdura que si cuanto más cerca del surco la cortes, más proteína, más rica es, más, o sea... Y esto es como, viste, como de la huerta a su mesa, casa, digamos, tal cual. Y la gente aparte, o sea, cuando uno va a una galería de arte,
se ha llenado de tanta cosa que uno no va de la manera más relajada. Hasta a veces le da vergüenza entrar todo. Y toda esa sensación influye en la manera de percibir. ¿Viste? La percepción tiene que ver con los estados de ánimo. Uno no siempre percibe de la misma manera. Y este tema de las redes, la gente, vos llegás a la casa en un momento donde muchas veces está en su lugar, tranquila, disfrutando, esto. Entonces, por eso también es como cualitativa la forma de llegar. Llegás a una persona, como yo digo, llegás a una persona que por ahí está en camisón, o podés llegar en un edificio al octavo G donde vive una chica que estudia arquitectura, y en el primer piso donde hay una señora que está jubilada ahora y tiene que cuidar al nieto, y al portero o a la hija del portero. O sea, y llegás a la cosa, es como muy mágico lo que sucede conectivamente, digamos, ¿viste? Eso entre en el vínculo entre el artista y su público, y también ha cambiado la fórmula económica, es decir, esto de este circuito de comunicación ya más directo que vos contás, ¿también cambia la forma en la que vive un artista? Y inevitablemente, en la medida que vos, o sea, lo que ha hecho las redes o la internet es que ha modificado todos los escenarios laborales, digamos, ¿viste? Hoy era impensado que tanta gente pueda trabajar desde su casa. Antes, si no iba marcado, o sea, ahora podés trabajar por objetivos, podés acercarte, te podés tener un cliente a 12.000 kilómetros, o sea, y en el arte pasa lo mismo, porque primero se ha hecho más directa la relación y tenés una posibilidad de visualización, de hacerte visualizar mucho más que antes. Hoy tenés muchas más posibilidades. Antes era, vos pedías un turno en una galería y si tenías la suerte de ser vendedor, siempre los turnos se te hacían más fáciles. Si por ahí tu obra tenía, por ahí tenía uno, y si no tenías ese turno o esa posibilidad, muchos pintores no tenían posibilidad, de a no ser que algún valiente vaya a su taller, que claro, también es difícil. Como entonces, y sí, la internet permitió una posibilidad de visualización, pero que fue cualitativa la ecuación, ¿viste? Y obviamente, bueno, como todo, después queda cómo vas desarrollando eso y cómo, si realmente podés hacerlo, funcionar, que se sostenga. Pero fundamentalmente quien pinta es alguien que quiere comunicar algo, y no hay peor cosa que vos pintes y comuniques y no lo vea nadie, ¿viste? Entonces, ya lo más importante en esto es que vos puedas compartir lo que haces. Claro. Después viene lo otro, ¿no? Principalmente es eso en un artista. En un artista, en alguien que tiene un montón de cosas adentro y que tiene necesidad de contarlas, ¿viste? Y después que la gente va viendo qué hace con eso, pero nadie pinta para guardar las cosas. Por ahí tiene dificultades de mostrarlo, pero si uno lo está pintando es porque está diciendo algo, y cuando uno dice algo se lo dice a otro. Y hablando de decir, estamos hablando con Felipe Jiménez, artista plástico y por lo que vemos community manager también. pero justamente una de las características de su obra, lo decía Karina cuando abríamos el programa, es la relación entre eso que quiere decir el artista, en este caso Felipe, a través de sus dibujos, de su pintura. Pero también en el caso de Felipe, con un trabajo muy profundo con el nombre. Nosotros, mientras charlamos, Felipe, te cuento, vamos a estar viendo en pantalla, para los que nos siguen por demos.com.ar, vamos a estar viendo algunas de tus obras con sus nombres, porque haces un laburo de comunicador. O sea, me sentí re identificado con los títulos que vos le ibas poniendo a tus obras. ¿Eso siempre fue así? ¿Se te ocurrió en algún momento? ¿Pensás primero el título, primero el dibujo? ¿Cómo es? Antes de esta vida tuve otra vida. Tengo una formación humanística. O sea, yo fui analista mucho tiempo, psicólogo. En realidad siempre pinté. Nunca pensé que podía vivir de la pintura, ni tenía proyecto de dedicarme a la pintura. Y cuando empecé a estudiar psicología fue una cosa que siempre me gustó, porque siempre me interesó el tema de las relaciones humanas. Siempre fui como muy observador.
Bueno, en un momento después de ya unos cuantos años de trabajar, que como que, bueno, tomé la decisión de decir, bueno, toca ahora que sea todo pintura. Hasta ese momento mi pintura era una pintura un poquito más catártica, digamos. No había una necesidad de andar contando. Era, pues sentía que todo eso ya lo hacía en mi función profesional o en todos los aspectos de cuando trabajaba con la psicología. Y cuando dejé, que en realidad un día, en el 2001, en el plena crisis, viste que eso que dicen que las crisis son una oportunidad, dije, me tomo un año sabático, y bueno, duró ya 16, 17 años el año sabático. Carrito. Y en un momento con la pintura empecé a sentir que necesitaba comunicar algo más, y ahí es donde empiezo con esa síntesis entre literatura y... O sea, son como... la frase ayuda al cuadro y el cuadro ayuda a la frase. Y lo que estoy diciendo se dice de la... O sea, esa frase sin el cuadro no sería lo mismo como ese cuadro sin la frase, digamos, ¿viste? Y es como que logré encontrar un lenguaje... como que juntan dos obsesiones mías, que una tiene que ver la simpleza de expresarme plásticamente, y otra cosa también es esta de poder comunicar ideas de una manera lo más sencillo posible, ¿no? Sin perder por ahí la relevancia en lo humano, que la gente, esto que te pasa a vos, ¿no? Que se puede identificar y a la vez que es una cosa como muy sencilla, pero a la vez que le pasa a muchos. Bueno, la verdad que, Felipe, estamos fascinados, mirábamos un montón de cuadros, los fuimos pasando mientras recién nos contabas. Quiero además agradecerte, como decíamos, es el tercer año que nos acompañás en nuestra subasta solidaria de arte, te consideramos parte de la familia. Tus cuadros son muy, muy, muy apreciados y queridos, todas nos morimos de amor por ellos. Así que muchísimas gracias por seguirnos acompañando este año nuevamente. Bueno, no, y mucha suerte con la subasta de este año. O sea, que la verdad que es súper valeroso poner el hombro en esas cuestiones y permitir que un colectivo de gente, que cada uno haga un poquitito, bueno, ayude a otro poquitito de gente. Eso está bárbaro, así que... Pero también es importante en estos momentos la ayuda, ¿no? Así que vale la pena recordarle a todos los que van a ir ahí, que aparte de que están comprando un cuadro que les puede gustar, que esto o lo otro, que va a ayudar a mucha gente eso. Muchísimas gracias, Felipe. Tus cuadros además van a ser siempre muy apreciados. Y te agradecemos muchísimo. Se está cayendo mucha baba por acá, Felipe, te quiero contar. Estamos todas enloquecidas, nos encanta. Sí. Y escúchame, estás con, justamente hablábamos de la virtualidad, ¿estás con alguna muestra, alguna presentación, algo que nos puedas comentar? Y ahora vine hace dos semanas, hice una muestra en Estados Unidos, en Washington, que esa muestra va a estar 2 meses. Ahora en 2 semanas me voy a presentar ahí a San Luis. Después tengo en Uruguay ahora a partir de noviembre, no, moviendo por todos lados, la verdad que qué sé yo, cuando uno hace lo que gusta y la cosa va y va, así que está fluyendo. Fluyendo totalmente. Bueno, nos alegramos muchísimo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Y bueno, y ojalá si pudieras estar en el cóctel de inauguración el lunes. Cuando quieras venimos cuando a visitar, están las puertas abiertas, te esperamos. Un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias. Chau. Felipe Jiménez, artista plástico, uno de los ídolos de Karina Gersberg, a quien le faltó solamente tratarlo de usted, como te había pasado con Del Coto. Sí. No, es difícil tratarlo de usted porque son como tan personales los cuadros y las frases, sí. Que es como, no sé, lo siento como parte, se podría venir como un asado porque creo que andaría bien. Podríamos invitarlo. Podríamos invitarlo a pintar la casa también. Bueno, escúchame, sí. Este programa no nos va a alcanzar, así que vamos ya a la nota que sigue. Vamos, ya está.